Vamos a hacer otra entrevista con el senador Daniel Bensusán de la provincia de La Pampa. Gracias, senador, por estar con nosotros en Senado TV. Bueno, dos temas claves que va a abordar el Senado el día de hoy, bienes personales y ganancias. Una visión sobre estos dos temas que viene de la Cámara de Diputados. La verdad que es muy importante el tratamiento que le vamos a dar hoy a bienes personales, sobre todo teniendo en cuenta que es un impuesto mayoritariamente el porcentaje coparticipable de las provincias. Nosotros en la provincia de La Pampa, por la no aprobación del presupuesto, tuvimos un recorte importante en los fondos coparticipables que entran a la provincia, con lo cual, con la sanción de esta ley, se recuperaría parte de esos ingresos que la provincia se vio perjudicada. Con lo cual, obviamente, que estamos a favor de este proyecto, que viene con modificaciones de la Cámara de Diputados. Creo que también es importante las modificaciones que introdujo Diputados para hacer un equilibrio también fiscal entre el impuesto coparticipable y de donde el Gobierno Nacional también puede obtener más fondos, que en este caso es aumentando los porcentajes de los bienes del exterior y de las mayores riquezas. Así que creo que es importante el debate que se va a dar hoy. Como bien decías vos, también se modifica el impuesto a las ganancias para darle las facultades al Poder Ejecutivo Nacional que pueda dar las excepciones a un sector importante de los trabajadores de la Argentina. Senador, bueno, se está poblando de a poco el recinto del Senado, están ingresando senadores ya para sentarse en sus bancas y poder dar comienzo a la sesión. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto al quórum? ¿Va a haber quórum el día de hoy? Bueno, esperemos que sí, porque lo importante en estos casos es debatir, es sentarse, debatir, expresar las opiniones y después, bueno, obviamente la votación será, en definitiva, cómo se resuelva la aprobación o no del proyecto, pero que lo importante es que cada uno, nosotros, nuestro trabajo es venir, sentarnos en las bancas, discutir, dar nuestras opiniones, y es este lugar, el recinto, donde debemos hacerlo. Y recordar también, senador, que bueno, bienes personales y ganancias eran temas que estaban incluidos en el presupuesto 2022, ¿no? Que esto no fue aprobado en la Cámara de Diputados, con lo cual quedaban pendientes también para ser tratados durante este ejercicio fiscal. Por supuesto, y es importante, como te decía recién, por las provincias, en el caso nuestro de la provincia de La Pampa, también un porcentaje de bienes personales está destinado a aquellas provincias que no transfirieron las cajas de previsión, como es el caso de la provincia de La Pampa, con lo cual para nosotros es muy importante la aprobación de este proyecto para las arcas provinciales. Así es, senador. Bueno, lo llevo también al tema del día, que es la agenda de salud, que son los aumentos de casos por la variante Omicron. ¿Cómo está La Pampa en este sentido y cuáles son las medidas, o si es que hay nuevas medidas, si nos puede contar? Mirá, obviamente La Pampa está en el mismo contexto de todo el país. Se han aumentado en gran número los casos positivos. Pero bueno, en la provincia tenemos un alto porcentaje de vacunación. Con lo cual, más allá de los casos positivos, la cantidad de internados es muy baja y lamentablemente aquellos que son internados son personas que no están vacunadas de manera voluntaria, porque en la provincia de La Pampa hay stock de vacunas para quien quiera hacerlo. Así que realmente invitar a la población a que se vacune creo que es una solidaridad entre todos que debemos hacer para evitar que el virus se propague aún más de lo que se está haciendo, cuidarnos. Son poquitas las medidas de sanidad y de seguridad que tenemos que tomar, son fáciles de hacer y todos debemos hacerlo para que la comunidad en general de la Argentina no se vea más perjudicada de lo que hoy tenemos con la pandemia. Recién hablaba de las vacunas. ¿Cómo está la población en La Pampa en cuanto a la tercera dosis? Mira, viene muy bien. Es un alto, está por arriba del 80% de la primera dosis, la segunda dosis con el 70% y pico, y la tercera dosis ya ahora se amplió el rango etario hasta los mayores de 18 y se bajó a 4 meses el tiempo entre una y otra, así que viene muy, muy avanzado, viene muy bien y te reitero, la provincia es una de los mayores, la provincia con uno de los mayores porcentajes de vacunación que tenemos en la Argentina. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros en vivo por Senado TV.